Lo ponemos de pie. Nos relajamos delante de la presencia del Señor. Oh, gracias, Señor, por tener este varón con nosotros. Señor, te rogamos que tu gracia, que tu unción, Señor, esa unción fresca que viene a través de este ministerio, nos llegue, nos toque, nos transforme, nos renueve. Señor, somos cántaros abiertos para recibir de ti. Bendícenos, sóplanos, Señor, tócanos con tu presencia. Te ruego que tu unción, tu Espíritu Santo, esté a través de él, estés llenándolo y, Señor, usándolo como siempre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Déselo fuerte, denle un aplauso fuerte al Señor. Tiene su nombre y aplaudan a él. Ama, chava, canda, baba, tira, tira, sama. Denle gloria, denle gloria, denle gloria, denle gloria. Usa, baja, sarama. Levante su mano al cielo en esta hora. Esta es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ama, shaka, tarramanda, lavatilla. La unción es la que rompe el yugo, que rompe cadena. Ama, shika, tarramanda, lavaso. Te damos gloria. Yo dije, te damos gloria. Dije, te damos gloria. Dije, te damos gloria. Ama, shaka, andala, levante su mano y dele gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, suéltese, suéltese. Y shaman zakita rama haya sua. Oh, dele gloria, dele gloria, dele gloria. La unción de Dios está ahí para que usted le dé. Adórele, adórele. Oh, más, va, suéltese, suéltese, suéltese. Gloria de mi Señor, yo valgo ese ejército. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la gloria. Sea para ti, Señor amado. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres, Señor. Alabado seas, Jesús. Aleluya. A él la gloria y la alabanza. Qué bueno que Dios. Gracias, Espíritu Santo. Tome su asiento. Ahí está, ¿se escucha bien? Jueces capítulo 13, verso 5, te quiero hablar esta noche sobre las cinco ataduras de Sansón. Gracias por su amén. Jueces 13, 5. Gloria al nombre del Señor. Mañana tenemos una enseñanza que se llama El apoyo a nuestro líder y a su visión. Usted es parte de un cuerpo. En la visión de Dios, en la perspectiva de Dios, hay una sola iglesia en Bosque, Varela, en Argentina y en el mundo. Una sola iglesia. Y somos parte de un movimiento espiritual, de un organismo vivo. Y cada uno de nosotros tenemos una tarea de parte de Dios. No es que acá juntamos agua para nuestro pozo para hacer lo que después querramos, sino que somos parte de una avanzada de Dios. Somos parte de una tarea. Somos un grupo de tarea de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos estrategia de parte del Señor. Estamos operando con directivas de parte de Dios. Ahora, si usted viene a la iglesia simplemente para recibir, irse a su casa y sentirse bien, o usted es nuevito, es que está bien, o usted es vaguito, que está mal. Usted no viene a la iglesia a sentarse, a recibir de Dios, irse a su casa y gastar la unción
y gastar lo que Dios le da para después venir y renovarse solamente. Venimos acá porque tenemos una tarea de parte del Señor. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que usted tiene que hacer es someterse a Dios. No es resistir al diablo. Hay gente que dice, pastor, yo quiero ser libre, quiero ser bendecido. Está bueno eso. Pero liberado para hacer nada, no. Somos libres para la tarea de Dios. Amén. Somos bendecidos y sanados para servir a Dios. Porque hay gente que está perdida. Hay gente que se va al infierno. Y el único camino al cielo es Jesucristo. Y la única entidad en esta tierra que tiene poder de parte de Dios es la Iglesia de Jesucristo. Y los únicos que pueden interceder y ser un nexo y un puente entre el cielo y la tierra es la Iglesia del Señor. Los únicos que tienen un mensaje de salvación y que son embajadores, representantes del cielo, es la Iglesia de Jesucristo. Y hasta que usted no entienda lo poderoso de su misión, lo tremendo, singular, único, invaluable de su tarea, usted nunca va a tener la perspectiva de Dios. Usted siempre va a venir a la iglesia a gastar recursos. Usted siempre va a venir a la iglesia gastado, cansado. ¿Qué te pasa, hermano? Vengo para que me renueven. Ay, me siento mal. ¿Qué te pasó? Ay, estaba mirando ahí boca arriba. ¿Cómo le metió gol? Ay, me siento mal. ¿Me ora, pastor? Pero acá estamos para renovarnos y servir a Dios. No, y aunque no digas amén, es verdad igual. Amén. Someteos pues a Dios. Dice la Biblia que Jesús llamó a los discípulos, a los apóstoles, primeramente para que estén con Él y luego para enviarlos. Primero tenemos que estar en el Señor, saber nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Dios, nuestra parte en la iglesia. Hay una parte vital de usted en la iglesia. Usted no está puesto acá para chusmear, no está puesto acá para mirar los errores de los hermanos, no está puesto acá para hacerse el pastor o la pastora. Hay un pastor, hay una pastora, y usted no está acá para ocupar un lugar que Dios no le dio. Amén. Me sonó ouch ese amén. Sí, sí, sonó aya. Nadie mirando a nadie. Porque capaz que Dios te toca un día, te cae bajo el poder de Dios y te levantás creyendo que sos el apóstol Pablo. El silencio. Jueces capítulo 13, verso 5, dice la santa palabra de Dios: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento, y él se iniciará en esta tarea de salvar a Israel de manos de los filisteos. Qué lindo es que Dios te sanó y te libró y te echó fuera los demonios, no para que estés acá y hagas lo que vos quieras, no para que te sientas bien solamente. Dios tiene una tarea con tu vida. Hay gente que te dio a luz. Pablo dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay gente que te parió, gente que te dio a luz, hay gente que estuvo embarazado de tu vida. Amén. Fuiste parido por Dios en el vientre de la iglesia con intercesión, anhelo, guerra espiritual. Amén, amén. No solamente para estar sentado en la reunión, sino para ser participante de esta tarea. Amén.
Algunos vienen y me miran así medio feo, como diciendo, ¿por qué usa esas palabras? Porque es que yo uso la versión Reina Valera 1909. Y la Virgen parió y dio a luz un hijo. ¿O no? ¿Dice así o no? Usted no me mire con cara de religioso. Diga que está orgulloso. No, religión con el gordito no te sirve. Lo mirás con cara pálida, a él no le importa un comino. Dios te trajo en este lugar con un propósito divino. Dios tiene un propósito con tu vida, pero no es llenarte, cargarte, de adquirir conocimiento para después hacer tu kiosquito por así y hacer lo que vos quieras. Es para que vos salgas de acá y seas bendecido. Siempre tenemos que tener mentalidad de reino, de paternidad. Usted tiene padres espirituales y usted pertenece a una familia. Y cuando usted sale bajo cobertura de familia, usted se puede convertir en una nación. Dice que dio a luz un hijo, no dio a luz una herramienta para un ministerio o una denominación. Dio a luz un hijo y era nazareo de Dios. Toque al que está lo suyo y dígale, vos fuiste nacido y criado para servir a Dios, para los propósitos de Dios, no para los propósitos de la gente. No te dejes afligir, no te dejes presionar por las personas que van a venir y te van a decir, me duele acá, me duele acá. Ay, ayúdenme, ay, pastora Lili, ay, ayúdenme, que el negro no me quiere dar plata. ¡Ah! ¡Adelante! ¿Vos te lo dijiste? No te cargas que no te tenés que llevar. ¿Cuándo me están entendiendo esto? Amén. Tenemos una tarea de parte de Dios, hermano, y tenemos que hacer la tarea que Dios nos dio. Hay gente que viene a cansar los ministerios. Hay gente que está agotando los ministerios. Hay personas que vienen con cada pavada, hermano, y puede decir, pero ya teniendo que ser maestro, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se nos dé leche. Toque al que está lo suyo y dígale, la teta no. Usted lo mira y así tiene cara de canchero, de serio, pero es un bobo que quiere teta. Te vino así con cara de espiritual, pero cuando vos no estaba la pastora y le dice cada palabra a la pastora, yo no sé, me voy para otro ministerio, porque me duele acá, me duele allá, a mí no me contiene, no venimos acá, tenés que ser preparado por Dios para la tarea que Dios tiene para tu vida. Cinco heridas, cinco ataduras, cinco cosas que pasaron en la vida de Sansón. Fíjese, dice la escritura que Sansón, la unción vino sobre él, pero él hacía lo que quería. Claro, siento la presencia de Dios, la tengo, la unción está sobre mi gloria, Dios, ¿no? Y él canchereaba con la unción y él hacía lo que quería. Y dice que se casó con una mujer por allá y los padres de la mujer no lo querían, y él se fue y después volvió y el padre le dijo, no, mira, mi hija no te la voy a dar ni a palo, así que tómatela. Y él se enojó y agarró unos animalitos allí, gloria al Señor, unos zorros, y les puso fuego en la cola y los soltó en los campos de los filisteos. Se prendieron fuego las viñas, se prendieron fuego los campos, los filisteos lo querían comer vivo. Primera palabra de Sansón. Ahora subimos Jueces 15, verso 11. Después que encendiendo las teas soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con cuerdas, con dos cuerdas nuevas, y le hicieron venir a la peña. La primera atadura de Sansón, estas cuerdas, es una palabra hebrea, es la palabra bot, que significa cordones. Son las cuerdas con que ataban, ¿verdad?, cosas.
La primera atadura de Sansón era las heridas de los familiares cercanos. Muchas veces está esta atadura en tu vida. Gente que lo tenía que cuidar, contener, guardar, porque la familia está para eso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hay gente que recibe unción en la iglesia, pero son cobardes para predicarle a papá, a mamá, a los hijos, a los primos. No traen a nadie a la casa de Dios. A ver, pregúntale al que está contigo y decirle, ¿cuántos de tus familiares trajiste a la iglesia? A ver. Dígale del otro lado, el gordito tiene razón entonces. Vecinos que están perdidos, vecinos que están en pecado, que se van al infierno. Pero tenemos la atadura esa, las heridas. Es que los vecinos me miran, es que una vez la vecina enferma es muy chuma, habló mal de mí, es que el otro es del río y yo soy de Boca, es que aquel que está allá cuando éramos jóvenes me robó las bolitas. ¿Qué tiene que ver? Pero es la atadura de la familia. No le puedo predicar a mi hermano porque es mi hermano mayor. Mi papá era chacarero en la granja, ya era un hombre duro. No sé cómo predicarle, pero aguantarme un sopapo para predicarle la palabra de Dios. Que mi abuela es muy católica. Si tenemos excusas, hay 20.000 excusas, pero son solamente ataduras. Las heridas de los familiares. Estos familiares tenían que cuidarlos, pero vinieron y dijeron, Sansón, ¿qué nos estás haciendo? Nos estás haciendo quedar mal. Los filisteos gobiernan, ¿qué van a decir? Nosotros, van a venir, nos van a masijar, tenemos miedo por nosotros, así que te vamos a masijar a vos. Prométame que no me van a matar. No, no te vamos a matar, pero te vamos a atar con cuerdas nuevas, con cordones. Yo no sé si está esta atadura en su vida. No sé qué es lo que te está ligando para no servir a Dios en la iglesia donde estás. No sé qué es lo que está atando tal vez tu vida. Pero puede ser esto. La segunda atadura de Sansón, Jueces capítulo 16, verso 5. Y vinieron a él los principales, los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale. E infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1.100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió, Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. La segunda atadura de Sansón son los errores de los cuales no aprende uno, errores que uno sigue cometiendo. La Biblia habla de una mujer que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, siempre dando vuelta en el mismo error. En la psicología le llaman locura cuando una persona trata de cambiar su situación haciendo siempre lo mismo. Usted tiene que cambiar, usted tiene que romper los moldes, romper sus cadenas, porque Dios nos hizo libre. Gloria al Señor, usted tiene poder para orar, usted tiene autoridad de parte del rival. Alguien diga autoridad. Autoridad. Eso es lo que usted tiene. La Biblia dice aquí, os doy poder sobre todo poder del enemigo y nada os podrá dañar. La palabra poder aquí es la palabra exousia, que quiere decir la autoridad delegada de parte de Dios. O sea que se diría, yo os doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Alguien diga autoridad. Usted lo que tiene es autoridad. Un policía tiene autoridad. Por ejemplo, cuando un policía para un camión que tiene un semi atrás y un conductor de 3 metros de alto, el desgraciado, musculoso, y el policía flaquito y para el camión, ¿por qué para el camión? ¿Qué tiene poder para parar el camión el policía? Si el policía se pone delante del camión, ¿lo tiene poder para parar? ¿Puede parar ese camión? Deja conmigo, no.
no tiene poder, no puede pararlo, pero sí tiene algo que se llama autoridad. No hay forma de que pueda parar ese camión. No tiene la fuerza, no tiene la consistencia, no tiene con qué parar ese camión, pero tiene autoridad. Y el camionero reconoce la autoridad de esa persona. El gran problema en la iglesia es que tenemos personas siempre dando vuelta en la necesidad. Tengo hambre, tengo sed. Tengo hambre, tengo sed. Necesito ministro, conténganme. Órenme, únjanme, ministrenme, háganme el ministro. Ay, háganme salir al interior. Ay, 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 me duele acá. Ah, ah. Siempre dando vuelta, siempre dando vuelta, siempre dando vuelta. Y no usan la autoridad. ¿Me está entendiendo esto o no? El diablo sabe que usted tiene autoridad. El diablo sabe que usted él tiene miedo de la autoridad, pero lo va a entretener a usted para que usted no use esa autoridad, para que usted esté atado. ¿Cuánto me están entendiendo? Por errores, por hábitos, por costumbres, por cosas que lo hacen dormir, por cosas que no le permiten usar la autoridad, no le permiten usar las herramientas que Dios le dio. Porque usted, hermano, fue bendecido por ministerios bendecidos, usted fue bendecido con pastores de Dios, usted fue tocado por gente y usted tuvo experiencia con el Espíritu Santo, pero parece, hermano, que a veces el enemigo viene y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no usamos autoridad. Pasó yo otro día. Le digo, oh Señor, ayúdame. Ah. Alguien dijo conmigo autoridad. La Biblia dice, clama a mí, no dice, dame lástima. Marcos 11:22 dice, tener. Respondiendo le dijo, tener fe en Dios. Jesús le respondió, tener fe en Dios. Total confianza en Dios, descansar totalmente en la fidelidad, en la lealtad, en la pureza de su palabra y carácter. Es imposible que Dios mienta. Dios no es hombre para que mienta, el hijo de hombre que se arrepienta. Tus familiares te fallan, pero Dios nunca te va a fallar. Tened fe en Dios, le dijo Jesús. Vieron, los discípulos vinieron y le dijeron, uy, la higuera se secó de raíz. Esa higuera que maldijiste se secó. Respondiendo a Jesús le dijo, tener fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera, toque el que está lo suyo y dígale, no sos pastor, no sos evangelista, no sos maestro ni profeta, pero entras en cualquiera. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que deseare que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay momentos que no hay nada, momentos que no hay que orar, hay momentos que hay que decir, quítate. Hay momentos que hay que decir, fuera, sal. Hay momentos que hay que romper las ataduras. ¿Cuándo me están entendiendo eso? Momentos que abusar la autoridad. Y luego dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y la palabra y pidieres es decretar, es que la palabra griega declarar, es hablar con autoridad. ¿Cuánto están entendiendo esto? Necesitamos ejercer autoridad. Jesús vio a una persona que entendía autoridad. Era un centurión, jefe de 100
soldados. Y el centurión le dijo: Señor, no necesitas ir a mi casa, porque yo también soy hombre bajo autoridad y digo a este ve y viene, aquel ve y va. Tan solamente di la palabra y mi siervo será sano. Alguien en esta noche tiene que entender que tiene que hablar la palabra de Dios. Alguien esta noche tiene que entender que tiene que ejercer autoridad, que no sos la víctima, sos el depredador, que no sos, gloria a Dios, el que está siendo perseguido, sino el perseguidor. Yo que usted le dé un aplauso al Señor. Usted no está a la defensiva. Usted no está ahí. Uy, uy, ay, ay. Usted está a la ofensiva. ¿Dónde están los demonios? ¡Sal fuera! Usted está a la ofensiva. Usted es el que se extiende a lo que está delante suyo y olvida ciertamente lo que quedó atrás. No voy a hacer. Abrace al que está al lado suyo, por favor, no importa que sea tu pariente y familiar, ahora es hermano en la fe, con poner la mano al costado y decirle: olvídate de los pecados pasados, empezado machaca, tamanaga, soba, a usar la unción presente. Pedro estuvo en la barca, Jesús le dijo: voy a ver adentro y echa las redes, cansado, pero ya hemos pescado toda la noche. No te pregunté cuánto tiempo llevas pescando. ¿Cuánto hace que venís a la iglesia y ahora vas a deprimirte, bajar las manos? Pobrecita de mí, no lo puedo cambiar más, no lo cambies. Es una pescadura. ¿Quién te dijo que tenés que cambiarlo? Subiste al ministerio, serví a Dios, y si Él quiere seguir, que siga. Y echando las redes, Pablito dice que recogieron un montón, que tuvieron que llamar a otro para llenar otra barca. ¡Se llenó la barca de pescado! Y al ver el poder de Dios, y el amor de Dios, y la prosperidad de Dios, ¿sabe lo que él vio? En vez de ver el potencial de bendición, de gloria, en vez de ver una comunidad bendecida porque el rey de reyes estaba allí, ¿sabe lo que vio Pedro? Apártate de mí, porque soy pecador. Vio el poder constructor de Dios, pero él lo que vio fue el poder destructor del cielo. Ay, ay, ay. Apártate de mí, que soy pecador. Porque por la vista milagrosa le vino un miedo. Es lo mismo que nosotros, después de ver gente cambiada por el Espíritu Santo, digamos: ay, yo no sé si seguir sirviendo a Dios. Es muy duro. No, dejo que usted lo asimile. Me mira con esa careta así de yo no fui. Yo sí, fue parte para mí. Todo es duro servir a Dios. ¿Quién de tus hijos no hace? ¡Vos no haces nada! Pablo, vamos a reconocernos como pastores. No hacemos nada. Es la obra de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Vinieron unos griegos y le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos, Juan 6:28, qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para que corra el poder de Dios? Porque usted no fabrica la luz, la energía está allí. Usted tiene que prender el switch cuando dice la ley.
Si usted viera como yo lo veo, si usted viera como Dios lo ve, y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, ellos, Él es un Dios de fe, de esperanza, de amor. Dios nos ve y espera. Dios imparte, lo perdemos, pero Él sigue abasteciéndonos y bendiciéndonos. Que si los pastores fuéramos Dios, ya hubiéramos bajado. ¡Ah! Hubieron mandado al infierno. Diga que usted tiene un Dios bueno. ¿Cuánto dice la Biblia? Cierre sus ojos, levante su mano y diga: Dios, gracias. Humashel de ella, por tu gracia, por tu unción, por tu favor. Gracias por haberme llamado. Gracias. Quiero hacer la tarea para la cual tú me llamaste, Señor. Quiero ser un fluir, no un tapón. Hay gente que nosotros le estamos dando cobertura, hermano. Una vez vino alguien y me dice: pastor, usted da cobertura. Y digo: mira, no sé, hay cobertura de qué, porque está la cobertura del sapo. ¿Cómo es esa? Y claro, el sapo se come la mosca y dice: somos uno. Está la cobertura de amor. ¿Cuánto le dicen amén? Hay gente que tiene el nombre de su iglesia, ¿no? Pastor, apóstol, no, Roberto, decime nada más. ¿Cuánto están entendiendo? Y estamos ahí. Y usamos la pirámide invertida. Los nuevos tienen todo derecho, todo favor y ninguna condición. Y a medida que van creciendo, van bajando esa pirámide y van teniendo más responsabilidad y menos derecho. ¿Cuánto están entendiendo? Y cuando llega a la profundidad más abajo, ya no tiene derecho a nada y tiene que rendir todo. ¿Alguien Dios le está hablando? Amén. ¿Cortamos acá y vamos a casa o seguimos? Es que, pastor, yo no esperaba esto. Yo quería sentir electricidad en mi cuerpo. Yo quería que la unción me toque, me tire. Yo quería que el gordito me sople. Tercera parábola de Sansón. Entonces Dalila dijo a Sansón: claro, le ofrecieron $1,000,000, olvídate. La tipa insistía. Dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado, no me has dicho, ay, no, mentira, descúbrelo, pues ahora te ruego para que pueda ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. El diablo quiere que usted sea cualquiera de los hombres. ¿Cuánto están entendiendo? El diablo quiere que usted sea una persona común y corriente, que mientras ellos hablan de boca y ríe, usted no hable de Jesús. Pero levante su mano y diga: soy diferente. Soy diferente. Quiera o no quiera. El toque de Dios está sobre tu vida. El favor de Dios está sobre vos. Estás en la bancarrota y vas a pescar y encontrás una moneda de oro. Viene gente y me dice: Tomás, ¿para quién? Favor de Dios. Usted es diferente. Usted no es igual. La gente te va a venir con un Mercedes, venga un Ferrari, pero están podridos por dentro. Vos tenés paz. ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos podridos, llenos de demonios, deprimidos, angustiados, viendo la muerte solamente y destrucción? Pero día a Mashé, que esté leyéndolo vosotros, disfrutamos la libertad de los hijos de Dios, la paz de Dios y dijimos: paz. Y la gente vuelve a ver si parece que tiene tranquilidad, tendrán tranquilidad económica, pero no tienen paz y anhelan lo que usted tiene. Tiene que romper la barrera humana, romper la barrera de los prejuicios.
juicio, romper la barrera de las heridas familiares, romper cualquier barrera, ir y predicarles la palabra que está en su pecho. Si me ataren con cuerdas nuevas, estas cuerdas nuevas, hermanos, que habla acá, son las cuerdas que se usaban para delimitar, para poner límites, para hacer un terreno y encuadrarlo. Quiere decir que, hermanos, cuando usted rompe los límites, usted está atado. Pablo dice, yo no trabajo extralimitadamente, trabajo en el lugar donde Dios me puso. Mire, hermano, a mí se me ha levantado el infierno, se me ha levantado hermanos, se me ha levantado gente en la iglesia, pero yo siempre fui fiel a mi pastor y a la denominación donde yo estaba. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios me habló de salir, yo salí, hermano, pero yo estuve ahí fiel a donde Dios me puso, donde Dios me habló. Levante su mano al cielo. Apunte a los pastores en esta hora y diga gracias por estos pastores. Gracias. Cierre los ojos y sea serio. Diga gracias por mis pastores. Gracias por mis pastores, Señor. No voy a pasar los límites, diga. No voy a pasar los límites. ¡Cuidado! Es que yo tengo años en la iglesia, me importa un comino si pasar los límites llegar a un rayo. Que tengas años en la iglesia no quiere decir que vengas a extralimitarte. Y te lo digo yo para que te enojes. Para eso Dios me mandó. Pastor, no vamos a la iglesia porque usted dijo, no, pero te lo dijo el gordito, así que no te puede tocar el pastor. Los límites. Dice la Biblia que Saúl era rey, pero quiso ofrecer sacrificio como sacerdote. No podés hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que yo sé cantar y tocar la guitarrita, pero no quiere decir que vos seas pastor. Amén. Es que yo tengo un feeling con el pastor Pablo y él me quiere mucho a mí, yo lo quiero mucho a él. Eso no quiere decir que vayas a meter la mano en el ministerio porque Dios te la corta. Pastor Pablo me retó. Toque el que está los 7 días, deja de manipular. Porque somos ministros de Dios, pero no confunda el corazón del Padre con el. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Y hay gente que se ha acercado y hay un amor especial, una cosa muy especial, porque los pastores somos así, hermano. Somos padres y los queremos, pero hay veces que hacen cosas que no le corresponden, y por más que nosotros lo querramos, Dios lo saca. Amén. Porque rompe los límites. Romper los límites habla de errar al blanco, de no hacer lo que me corresponde y querer hacer lo que no me corresponde. Yo tengo que ser fiel a la tarea donde Dios me puso. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo que en la iglesia era portero, hermano, y yo me ponía a orar 5 horas, gloria al Señor, y me paraba ahí en la puerta, y yo sentía la presencia del Espíritu Santo como corrientes eléctricas, y venía una endemoniada. ¡Ah! Y era el portero. ¿Cuándo me están entendiendo? Toque el que está lo suyo y dígale, si se va, mate, se va ungido. Porque a vos se te da lo mejor. Un buen lugar para decir gloria a Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Me está entendiendo esto o no? No dejes que los límites te dominen. No rompa sus límites. Sea fiel donde está. Y deje que Dios le haga crecer. Dios le haga avanzar en la casa de Dios. Dios le haga crecer en este lugar, gloria al Señor. Claro que Dios tiene que.
cosas tremendas para usted. Pero cuando usted pasa a lo mismo, usted queda atado. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Y a no ser que venga la unción de Dios y rompa las ataduras, hermano, usted está ahí. Pero gracias a Dios, levante su mano y diga, gracias a Dios, que tú eres misericordioso. Y viene la unción y rompe las ataduras y usted puede vencer los filisteos. Gloria. Oh, machetera. Se va la depresión, la angustia, se va eso, ese sentimiento de que heriste al Espíritu Santo, ese sentimiento terrible de que te traspasaste del lugar, que hiciste lo que no debes. Ay, se va y te viene una paz de Dios. Qué lindo. Y te viene la humildad para poder aprender de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me doy cuenta de las personas que están atadas por estas cosas, porque en la iglesia están duras y están así. Y viene la unción sobre ellos, pero no. Aunque venga ya Ávila resucitado, y venga el ángel Gabriel, el hermano Miguel, y vengan todos los... No te vas a liberar hasta que Dios no respondas a la unción. ¿Cuánto están entendiendo esto? Esta tercera tabla es tremenda, hermano. Que hoy en día todos quieren ser apóstoles, profetas, evangelistas. Ojalá, Moisés dijo, ojalá sean todos profetas, ojalá el Espíritu de Dios se derrame sobre todos. Pero hay que ver si la gente tiene el temple. Diga conmigo temple. Carácter, el fogueo, la preparación para poder contener responsabilidad de parte. Porque usted no va a responder a un hombre. Esto no es la fábrica donde trabajar. Esto tenés que responder a Dios. Un día Dios te va a decir la cuenta de tu mayordomía. ¿Cuánto dicen amén? Toquen por favor con despacito, toque que está en los usos. Tóquelo así, ponga la mano sobre él y dígale, todo lo que recibiste de Dios, Dios lo sabe y lo tiene anotado. Estamos hasta la mano. Vamos a dar cuenta, hermano. Estamos hasta la mano. Por eso, bueno, en esta noche, humillarnos, someteros pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No se deja atar con ninguna cosa, sométase a Dios. Cuarta atadura. Y Dalila dijo a Sansón, Jueces capítulo 16, verso 13: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podré ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres siete grecas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón lo fileteó a ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Los pelos de la cabeza los tenía que mezclar con tela, con hilo, y meterlos y hacerlos parte de un tejido. ¿Cuánto están entendiendo? De una maraña. Esto está hablando de enredar nuestros pensamientos santos con los pensamientos del mundo. ¿Me está entendiendo esto o no? Es mezclar cosas del mundo con cosas de Dios. Yo puedo servir a Dios, pero el psicólogo me dijo, tu trastorno es muy jorobado. Yo, el profeta vino y me habló. Pero el enlace, el pastor Suchufrito dijo, el éxito es necesario cuando tú superas. ¡No mezcle! Si Dios te habló, ¿a quién tenés que consultar? ¿Cuánto piensas? Le viene una hermana y me dice, pastor, Dios me dijo que ayune. ¿Qué dice usted? Yo sentí de Dios, pastor, de orar. Yo no sé. Porque no soy pastor, no soy diácono evangelista. ¿Sabes lo que estás queriendo? Estás queriendo que Él te ordene. Eso es lo que estás queriendo. Es como Absalón diciendo, oh, ¿quién me diera que me pusieran de diácono en la iglesia?
Vino un endemoniado y dijo, óreme, pero yo no sé, pastora Liliana. Pues no soy de error. Todo el que estaba tú y le decía, perdiste con eso, porque ya la había hablado. Agarrate otra cosa. Es que viene la gente necesitada a tu negocio, casa, hogar, familia, teléfono, Facebook, y vos decís, no, no puedo, porque no sé, no tengo ni siento. Estás mezclando los pensamientos de Dios con los pensamientos del mundo. Dígale que está suyo a mí, no me han dado pensamientos ni aparos. Pablo decía que de nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Si Dios te llamó, ¿quién sos vos para decir no? Es que no me quiere. ¡Que se vaya! Es que el morocho me dijo, me voy. ¡Andate! ¿Qué te pasa? No, no, ¿qué te pasa? No, estás siempre en la iglesia orando. ¿Qué es lo que está orando en la iglesia? Y ella cae. Bueno, ¿crees que no ore, hermano? Yo te amo. ¿Qué? ¿No lo vas? Si no oras, no lo vas nada. Amén. Mírame a los ojos. ¿Son ataduras o no son? ¿Son ataduras o no? ¿Están en la iglesia o no? ¿Eh? Yo voy a servir a Dios, pero mi patrón me dijo, las pizzas salen esta noche, no podráis ir. San Patrón, está escrito, capítulo 3, verso 2, no podráis ir el domingo. ¿Sabe qué, hermano? Le laburo toda la semana y no le doy lugar a que me diga que no. Y el domingo el patrón me va a tener que llegar, voy a orar y ayunar para que me deje. ¿Cuánto dice el domingo? No, no es cuestión de hacerse el pentecostal y me voy el domingo porque ya no sabía ni nada. Bien, ponete a orar, a ayunar, a hacer las cosas bien de lunes a sábado. Tenés que hacer dos pizzas, hacer cuatro, y vamos a ver si el domingo lo te deja. Amén. Y la esposa tampoco. ¡Me voy! ¡Se mira Dios! No. Sale masaje en los pies. Sopita de loro, le gusta hacer ese loro. Hacer el pan. ¿Cuándo me están de a ver las hermanas? Levanten su mano. No se haga la pentecostal. Cuando ve una mujer cambiada, hermano, usted va a ver lo que es ser bendecido por Dios. ¿Cuánto quieren servir a Dios? No, en serio. ¿Cuándo? En serio. ¿En serio? ¿Quién te impide entonces servir a Dios? ¿Qué atadura te está impidiendo? Dice la Biblia que la unción de Dios vino y rompió el telar. Toque el que está allí, y dice que Dios te va a romper los argumentos y a los que tejen los argumentos. Caerá el ayudador y caerá el ayudado. Si tu esposa lo dice, para hoy. ¿Habrá? ¿Habrá? Hermano. Amigo, si alguien lo está diciendo, tocar que está donde yo decía, si me lo dijiste para mí. ¿Qué es esta atadura? De esta atadura, Sansón no tenía que librarse. Es la única atadura que sirve para siempre en esta vida y más allá de la eternidad. Y es la atadura del Señor Jesucristo. De niño, sus padres lo dedicaron a Dios, estaba ligado al llamado. Era un dulos, un siervo por amor. La unción de Dios estaba sobre él, el llamado de Dios estaba sobre él. Pero dice que la Dalila redujo su
alma mortal angustia, y cuando usted es una persona anímica y puede manipular sus pensamientos, sus sentimientos, y usted no anda por fe y no anda en el espíritu, hermano, ¿cuándo están entendiendo esto?